Pronominal Verbs of Motion. ¿Te has escapado alguna vez del trabajo? Quiero decir, para pasar un fin de semana relajado, divirtiéndote y disfrutando del paisaje, la comida y los amigos o la familia. Me he escapado un montón de veces. Los fines de semana son para descansar e irse lejos de la ciudad. Hace unos años hubo un municipio en los Pirineos que popularizó esta frase, la escapada. Desde entonces, muchos municipios de los Pirineos copiaron la idea. Escaparse al Valle de Arán, por ejemplo, pasó de ser un privilegio de ricos y famosos a un lugar donde mucha gente se escapaba a descansar. El Valle de Arán. ¿No es ahí por donde se mueve la familia real de España cuando va a esquiar? Pues sí. Cada invierno los reyes de España y las infantas con el príncipe Felipe, ahora el rey Felipe VI de España, se iban al Valle de Arán a pasar unos días. El valle de Arán está en el Pirineo Aragonés, ¿verdad? Como a mí no me gusta esquiar, uh, no fui. Pero mis amigos sí que se fueron un fin de semana. ¿Por casualidad se encontraron con los reyes de España? ¡Qué va! Ya les hubiera gustado ya. Uno de ellos se subió a una telesilla y se cayó. Pobre. Se pasó el fin de semana en el hospital. Qué mala suerte. Arán es un sitio precioso entre la vertiente atlántica y la cuenca mediterránea. Yo me fui de vacaciones a casa de la abuela de una amiga de Barcelona. ¿Ella? Habla aranés, ¿sabes? Sí, lo sé. Hay tres lenguas oficiales en el Valle de Arán. Una de ellas es el aranés, una variedad del occitano. Es muy interesante que esta lengua no se haya perdido. Quizás sea debido a su peculiar historia. El Valle de Arán se arrasó durante la Guerra de los Segadores en el siglo XVII. Sin embargo, cuando a principios del siglo XVIII se suprimieron todas las instituciones de la Corona de Aragón, esto no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán. Es decir, que fue como un territorio que funcionaba independientemente de España. ¿Mm? Así es. Quizás también sea porque era muy difícil acceder a Arán en invierno, debido a las nevadas siempre quedaba incomunicado. Nadie se escapaba allí, porque no se podía. Cuando se abrió el paso al Valle de Arán? Primero por el puerto de Bonaigua, una carretera que lo comunicaba con Cataluña. Mucho más tarde se hizo el túnel de Viella. Fue entonces cuando la gente de toda España empezó a irse a esquiar al Valle de Arán. Incluidos los reyes de España, que se desplazan desde Madrid. Cuando los actuales reyes de España, Felipe y Leticia, aún eran novios, se iban a menudo a un hotel de por allí. Era un secreto entonces. Pero parece ser que la flamante reina ya conocía el Valle de Arán de soltera. ¿Así? ¿Ah, ¿Se iba a esquiar con sus amigos a Vaqueira? ¿Qué va? A la Reina Leticia nunca le ha gustado esquiar. Dicen las malas lenguas que aprendió a esquiar en un centro comercial de Madrid. Y francamente no ha avanzado mucho desde entonces. Pero se van cada invierno al Valle de Arán.